una camioneta EFA y un Opel Vectra circulaban en sentido contrario por la avenida Lezica cuando cayó un árbol encima de ambos vehículos. El conductor del automóvil pudo salir con facilidad, pero quien iba manejando la camioneta quedó atrapado por las gruesas ramas del árbol. Si bien el primero le prestó asistencia, tuvo que intervenir un equipo de bomberos para el rescate. El cual, tras 10 minutos de trabajo, logró el rescate con vida de la víctima, el cual se encontraba consciente en el interior del automóvil, pero, como decimos, por un aplastamiento importante del vehículo y la deformación impedía la salida por propios medios de su ocupante. Como resultado, el conductor, de 69 años de edad, sufrió fractura en una de sus piernas y fue hospitalizado. El chofer del automóvil explicó que si bien ambos vehículos venían despacio, fue imposible evitar las ramas del árbol. Susto grande, ¿no? Bastante. No esperás, son cosas que no manejás. De momento, la verdad que te quedas medio ahí. Sí, no sabes acatinar acá. Claro, ahí está. En principio no sabemos eso. La otra persona venía un poquito más adelante que usted, o sea, claro, le cayó más arriba el árbol. Más arriba. Nosotros nos dio por lo menos el tiempo de frenar. Sí. Pero a él no. Nosotros, dentro de todo, no fue mucho tampoco, ¿no? Sí, sí. Se clavó una rama, rompió un poco ahí el espejo, pero está.